¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacer el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. Soy Gustavo Adolfo Infante y el día de hoy tengo la oportunidad de platicar con un hombre que se llama Oscar Daniel, pero no le cambie, él es coahuilense, ahijado de Chente Fernández. La doña María Félix, cuando lo conoció, le pronosticó que tendría éxito en su carrera y la señora no se equivocó. Es un hombre de carácter y también de escándalos. Ha tenido una relación amor-odio, odio-amor con la prensa. Tiene la muerte cercana, desafortunadamente, a él, dos de sus hermanos. Tiene dos grandes amores, que son sus hijas. Y él canta Piquito de Oro. El señor Pablo Montero. Querido Pablo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, amigo, bien, ¿tú? Bien, muy contento de estar aquí en tu programa y, bueno, pues, platicando un rato, ¿no?, para recordar cosas y también platicar los planes que hay. Sí, señor. Los proyectos, las inquietudes, todo lo que pasa uno como persona pública. ¿Empezamos por el principio? Vamos. ¿Empezamos por Coahuila? Exacto. ¿Por Saltillo? ¿Torreón? Torreón. Naces Torreón. En Torreón, Coahuila. En Torreón, Coahuila, en agosto, del 23 de agosto. ¿23 de agosto del 73? ¿Estoy en lo correcto? 74. Ok. ¿Eres cuatro hermanos? Entonces, son cinco en total, ¿no? Somos cuatro hombres y una mujer. Ajá. ¿Tú eres el número qué? Yo soy el jamón del sándwich. El tercero. En medio, sí. Ajá. ¿Primero quién eres? Primero es Javier y luego... ¿En paz descanse? En paz descanse. Y luego Efraín, el Chato. Ajá. Y luego estoy yo y luego Oliver. En paz descanse. Y Mercedes, mi hermana. Ok. ¿Y eres hijo de quién? ¿Quién son tus papás, Pablo Montero? Bueno, mi papá es de un pueblo que se llama San Juan de Guadalupe, Durango. Uh-huh. Y bueno, de ahí han salido muchos comerciantes, mucha gente muy emprendedora, muy trabajadora. Y bueno, pues mi mamá es de Torreón, uh-huh. De Torreón, Coahuila. Y ellos se conocieron en el tren. Mi mamá iba a San Juan de los Lagos. Mi abuelita las llevaba a mis tías para el Día de la Virgen de San Juan. Y bueno, pues fue en un viaje que mi papá iba a México. Tenía 17 años. Mi papá iba con un tío y lo mandaron a hacer alguna diligencia. A una tarea que en ese tiempo los abuelos lo mandaban a llevar algunos papeles o algo por el estilo. Y ni desobedecer en aquel entonces. No. Ni tampoco en mis tiempos, ¿no? No, menos. De repente, ya cuando llegaron a bueno, mi papá y les tocó en el tren cerca, y mi papá la iba viendo a mi mamá y la veía y la vi mi mamá muy, muy guapa. Y de repente, ya cuando llegaron a San Juan, mi papá pues se para ayudarle a bajar la maleta y mi mamá le dijo que no. Total, ahí se quedó con la espinita mi papá. La cosa es de que ya en la noche que estaban en el hotel mi mamá y mis tías y mi abuelita, de repente oyen ahí un mariachi, una serenata y se asoman y era mi papá que se había bajado el tren. Le valió gorro el encarguito, la diligencia. Entonces ya a partir de ahí, obviamente, en ese tiempo eran muy delicadas las cuestiones de la educación y todo eso. Entonces mi mamá, pues, nomás le dijo a alguna de mis tías que era el muchacho que iba en el tren, ¿no? Ya no volvió a saber de ella hasta que un día en la feria de Torreón, en la feria de la uva y del algodón, ahí se volvieron a ver. Okay. Y mi tía, una tía fue el que los presentó, porque mi tía decía, oye, ahí está el muchacho del tren y que muy guapo y que no sé qué. Mi tía es la que andaba ahí, ¿cómo se dice? Cupido. De Cupido. Ajá. Oye, ¿y cómo es la relación con tus hermanos? Con Javier, con Oliver, con el Chato, con Efraín, cuando tú eras niño. ¿Qué recuerdos tienes de Torreón, Coahuila, Pablo Montero? Bueno, pues con mis hermanos hemos tenido siempre una relación muy cordial, de mucho respeto, de mucho apoyo, muy cariñosos y hemos sido
entre nosotros, ¿no? Nos tenemos mucho cariño, mucho amor. Ya de grandes, obviamente. ¿El más inquietito siempre fuiste tú? No. ¿No? ¿Quién? Oliver, que en paz descanse. ¿Cuántos años más chico que tú era Oliver? Como 3 años. 3 años. Y sí, era... Casi todos nos llevamos un año, menos entre Oli y yo. Uh-huh. A mí me tocó el reinado más tiempo, ¿no? Ok. 3 años. De niños, obviamente, nos juntábamos. Pero ya conforme fuimos creciendo, Oli y yo... Y Javier y Efraín se juntaban, ¿no? Entonces, Javier y Efraín se juntaban y Oliver y tú. Ya cuando empezaron a crecer, ellos dos se juntaban mucho con sus amigos. Y Oli y yo nos juntamos mucho desde muy niños, pues nos conocíamos muchas cosas, ¿no? Lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba. Y ya estando aquí en la Ciudad de México... pues yo le pedí que si viniera a trabajar conmigo, porque él sabía mucho... Te conocía a la perfección, sí, ¿no? Y le gustaba mucho, y era muy creativo, muy artístico. Entonces él me ayudó mucho de todos los discos que he hecho, y videos, y las cosas importantes de mi carrera, son gracias también al talento y a las ideas y a la creatividad de Oliver. Y lo asesinaron. Al rato lo platicamos, porque no es el tema central de esta entrevista, pero es parte muy importante de tu vida, Pablo. Uh-huh. Eso. Y también tenemos que platicar, ¿quién es Pablo Montero? ¿De dónde surge Pablo Montero? Porque hasta que no te llamas Pablo Montero, te llamas Oscar Daniel. Oscar Daniel. Y tengo que hacer una pequeña pausa comercial y vamos a llegar hasta el momento que usted quiere, que conozcamos a sus maravillosas hijas. Ustedes saben que Pablo Montero, sin saber absolutamente nada de primeros auxilios, el instinto de padre le salva la vida a una de sus hijas. Con esto regresamos. Estamos de regreso. El minuto que cambió mi destino, la presencia estelar de Pablo Montero. ¿Es verdad que llegaste a la Ciudad de México con 200 pesos? Con 200 dólares, más o menos. Yo vendí un carro que tenía... Bueno, yo estaba estudiando administración de empresas. Allá en Torreón. En Torreón. Ajá. Estuve... Primero, a los 13 años estuve en un grupo tipo Menudo, tipo... Allá en Torreón. Y eso. Ajá. Y la primera vez que me invitaron, yo siempre tuve el sueño de cantar. Desde que estaba en tercero de primaria, había un teatro donde se hacían obras de teatro en el Colegio Cervantes, y de repente me tocaba hacer algún personaje, pero yo quería cantar. Cuando veía lleno el teatro de las familias, de los papás, siempre en la noche cuando me iba a dormir tenía ganas de... O sea, me tenía ese sueño, ¿no? Me imaginaba que le estaba cantando a la muchacha que me gustaba. Ajá. Así es. Es que siempre saliste bueno para la conquista, para la mujer, Montero. Y de repente entré a ese grupo, salí de grupo, estuve como 2 años y mi papá me pidió que me saliera para seguir estudiando la secundaria y la preparatoria. Ya en universidad entré a un concurso de canto y composición. A un festival que hace la Iberoamericana cada año, y eran distintos temas, ¿no? Ese tema nos tocó, ese año tocó el tema de la gratitud, y me fue muy bien, quedé en segundo lugar a nivel nacional. Eso fue en el Teatro Martín, es un teatro muy bonito que está en Torreón. Después, un 2 de febrero del 93, me salí de mi casa a las 2 de la mañana, por ahí me salí con todas mis cosas, y nos fuimos... un amigo que se llama Rodolfo y yo nos venimos a la Ciudad de México, nos venimos en su carro, y pues yo vendí un carro que tenía y traía pues lo que costó el carro nada más para sobrevivir los días que estuviéramos, en lo que conseguíamos donde vivir y bueno, para comer, ¿no? Y trabajo, ¿no? Me supongo. Y para empezar a pedir trabajo, ¿no? Y bueno, yo venía leyendo unas biografías muy interesantes de una edición que se llamaba, que todavía está, Clio, que venían biografías importantes, y las 3 biografías importantes que a mí me llaman la atención eran la de Jorge, Pedro y Javier Solís, que eran muy, muy, venían muy enriquecidas con mucha información, con fotografías familiares y inéditas, ¿no? Muy padres.
Entonces yo se me quedó mucho lo de la vida de Javier Solís y obviamente lo de Pedro Infante, porque él empezó, quería venir o llegó queriendo cantar y empezó ya profesionalmente actuando y luego pues ya cantando. Y Javier Solís se fue a trabajar a un lugar, a la Plaza Garibaldi. Uh-huh. Y pues con esa idea me venía, ¿no?, de buscar trabajo en centros nocturnos o lugares donde se podía cantar. Había muchos lugares en ese entonces, ¿no?, que estaba el Hipocampo, el Arroyo. Ahí trabajé en... ¿En Arroyo? Sí. Saludos a Pepe. Ahí con el buen Pepe, que se acuerda mucho, ¿no? Y después ya pasaron los años y cuando estuve en la relación con Cristina Sánchez, una vez nos hizo una comida y estuvimos ahí con Chucho, con toda la gente y sus hermanos y el señor... La verdad que nos trató de maravilla y les estuve contando de cuando estuve yo cantando ahí, ¿no? Y estuve en el Cicero Centenario, en lugares el donde... El Estela Moctezuma. Que ahí fue el primer lugar donde ya me dieron un trabajo ya fijo bien, que me pagaban semanalmente un sueldo y que conocía muchísima gente muy interesante y muy importante. ¿Es que el Cicero Centenario Zona Rosa en la calle de Londres, ese? Es el primer... Bueno, había uno en el centro. El que estaba... El que abrieron en mayo, en ese año, en el 93, en el año que me vine, abrieron en República de Cuba. En el centro, sí. Y además era el lugar de moda, ¿no? Que, claro. Que todo mundo asistía a ese lugar... muchas personalidades del ámbito político, deportivo, artístico. ¿A quién conociste ahí? Conocí a muchos artistas, conocí a grandes escritores como Monsiváis, de hecho se hizo un video ahí donde está Lola Beltrán, está Monsiváis, está la Tariácuri, Juan Gabriel, ahí conocí a Juan Gabriel también. La media vuelta a María Félix. Y ahí yo salgo en ese video. Yo soy el contrincante. Sí, de Luis Miguel, claro. Que estás peinado de rey en medio. Sí. Y de lentes, ¿no? Sí, sí. Ajá. Okay. Y me dijo Pedro Torres, oye, me vio cantando ahí en las mesas. Y me dijo, oye, ¿no te gustaría...? Bueno, mi primo me mandó llamar. Me dijo, oye, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Cuando ya le dije que era de Torreón, pues hubo buena química porque él es porque de Saltillo. Ah, porque él es de Torreón. Saltillo. Entonces nos hicimos muy amigos y me dio la oportunidad de estar en primero en ese video tan importante y los puse en el video de Pero qué necesidad de Juan Gabriel, ahí donde ahí fue donde, la segunda vez que lo vi. La primera vez lo vi en el Cícero con Chuy Salas y con Estela y estaba María Félix y muchas personalidades, ¿no? Después oye, ¿y quién pensaría que después pues hasta una novia en común Luis Miguel y tú, Araceli Arámbula, ¿no? Sí, pero en diferentes tiempos. No, pero a ver, Pamito, pero así fue la realidad. ¿Y en una ocasión se encontraron en Bail o dónde fue? Esto fue antes de hacer una novela con Juan Osorio que se llamó Duelo de Pasiones, que éramos Ludvika Paleta y yo. Y bueno, estábamos fuimos a un viaje antes de la novela. Yo iba con una persona con la que estaba saliendo, iba Oli, mi hermano. Y él fue el que me dijo, ¿no?, que lo había visto, que andaban por ahí. Y en eso yo iba ¿En Bail fue? En Aspen, ok. Iba esquiando y de repente me dio un porrazo porque estaba con la tabla esquiando. Y nos topamos así, que es bien raro encontrarse, ¿no? Y ya le dije, hola, Miki, ¿cómo estás? Y se quitó los lentes y me dijo, ¿quién es? Yo soy Pablo. Ya, muy buena onda. Ya platicamos un ratito y ya se despidió y se fue. ¿Y con Araceli? Sí, pero no estaba ahí. Él estaba solo, ¿no? ¿Y ustedes ya habían terminado? Sí, sí, ya. Fíjate lo que chiquito es el mundo, ¿no? Fue una relación muy bonita. Pues, ¿cómo no? ¿Te enamoraste de ella? Sí, con las personas que he tenido relación y que han durado, ¿no? Pues fueron casi 2 años. Wow. Sí, sí, fue bastante. ¿Y Ludvika cuánto duró? Con esto regresamos. Estamos el minuto que cambió mi destino, la presencia. Hay mucho chal que platicar con Pablo Montero. Es un artista, es un actor, es un cantante, pero también es un hombre. Venimos.
Oye, Pablo, entonces estabas en México, tú ya trabajando en el Cícero Centenario, y también trabajabas en Garibaldi, en el Guadalajara de día. Guadalajara de noche. Guadalajara de noche. Guadalajara de día es otra cosa. No, eso. Ese es un antro que había en Guadalajara. Ok. Guadalajara de noche, pues. Sí, ahí canté muchos años, ahí estuve como 4 años por ahí, y trabajando también en el Cícero. Y bueno, pues tenía que trabajar en los dos lados para poder, que te alcanzara. Sí, porque la verdad pagan muy poco en los lugares donde cantan chavos o jóvenes y señoritas o mujeres. Gente que empieza. Que empieza dentro de la música mexicana, pagan muy, muy poquito y la verdad que a mí me sirvió mucho para aprender, para agarrar tablas, para muchas cosas, ¿no? Y te vas haciendo de unos cimientos muy fuertes. Quise seguir los pasos de los grandes, ¿no? Y tener esos cimientos como cantante de música ranchera y estar en los lugares más emblemáticos. Y más importantes de la música mexicana. Y en Guadalajara anoche trabajó Javier Solís. Oye, ¿y por qué Chente figurón? ¿Por qué te apadrinó? ¿Había amistad con tus papás? ¿Entiendes? No, él apadrinó a Oliver, que en paz descanse. Okay. A Oliver, pues porque toda la vida se dijeron compadre, ¿no? Y desde los 27, 28 años por ahí se conocieron. Y ya cuando Oli tenía como unos 3 años, dijeron, pues vamos a bautizarlo. Lo bautizaron ahí en una iglesia de Huentitán. Y ahí nada más iba Javier y Oli, Efraín y yo no fuimos al bautizo, nomás fueron ellos, no sé por qué, pero lo bautizaron y le pusieron Valentino o algo así. Tiene otro registro. No sé, yo creo que le gustaba. ¿Oliver Valentino? Yo creo que en otro registro le pusieron así, yo creo que ese nombre le gustaba a Vicente. Ajá. Valentín. Y después obviamente siguió la relación y yo crecí obviamente escuchando música ranchera, escuchando, claro, a Juan Gabriel, escuchando a Rocío Dúrcal, a Lucha Villa, a Vicente, a Javier Solís muchísimo. Oye, Pablo, cuando uno trabaja de noche, salías del Cícero, ibas a Garibaldi, pues estabas relativamente cerca, pero pues no ocurría accidentes. Uh-huh. ¿A ustedes les ocurrió un accidente? Un accidente tremendo. ¿Qué pasó? Bueno, pues fue algo que pasa muy seguido aquí en la Ciudad de México, ¿no? Una desgracia. Los asaltos y todo lo que, la inseguridad, pues obviamente. Yo estaba en el Candelero, en otro lugar que está aquí en Insurgentes de Doña Estela, y yo me fui... Ahí, por el eje 7, Insurgentes. Insurgentes. De ahí yo me fui a Garibaldi, estaba en los dos lugares cantando, ¿no? Estaba dobleteando, como se dice. Y cuando ya estaba en la Plaza Garibaldi, nunca llegó mi papá, ¿no? Iba a llegar a verme también ahí. Y yo ya terminé, salí y bueno, ya cuando me paré en un lugar, hablé por teléfono y me dijeron que había tenido un accidente, que estaban rumbo al hospital y bueno, pues había recibido un balazo. ¿En la cabeza? Sí, y eso fue, estaban, pues los hicieron asaltar y fue un golpe muy duro, ¿no? Para toda la familia, para mí. Porque obviamente fue un accidente de mucha gravedad, era algo muy delicado, y entonces yo tenía que asumir la responsabilidad de la operación, no estaba nadie de mi familia aquí, entonces llegaron hasta el otro día, y el doctor, se llama Ramiro del Valle, doctor del Hospital Los Ángeles, y yo no quería hablarles a nadie, hasta que ya estaba en la operación, pues yo estaba muy chavito, tenía 20 años, que así, ¿no? Si le hablaba, no le hablaba a mi mamá, hasta que ya decidí, porque me dijo el doctor, ¿sabes qué? Es que está muy delicado,
sus signos vitales están muy, muy, muy bajos y tienes que hablarles, no puedes estar aquí solo. Y le hablé a mi hermano y le dije, ¿sabes qué? Pasó esto, dile a mi mamá, vénganse. Yo le dije que había tenido un accidente y que no era nada grave, entonces no quise alarmar mucho a mi madre. Y ya cuando llegaron, pues obviamente el doctor les explicó todo. Estuvo 2 meses en terapia intensiva hasta que ya se fue recuperando. ¿Con qué lo pagaste? Pues fíjate que estábamos desesperados, ¿no? Obviamente mis hermanos asumieron mucho, atender a un paciente así sale carísimo, no sé, como 70 mil pesos diarios. Entonces tuvimos que regresar para rematar muebles y cosas de la mueblería y hacer algunas ventas con todo el descuento para... Emergencia, claro. Sí, y yo ya desesperado... se me ocurrió, y yo estaba en los pasillos del hospital, y se me ocurre ir a la oficina de don Olegario. Vázquez Raña. Sí, me recibió y cuando me vio me dijo, ¿tú eres el que cantas en el Cícero? ¿Te había visto? Y dije, sí, y yo me quedé, y yo así como que dije, qué buena onda, ¿no? Porque me conoce. Dije, sí, yo canto ahí. Me dijo, sí, es que nos gusta mucho cómo cantas y es. Y me platicó que había ido con familiares y amigos. Y le digo, ¿sabes qué? Es que tengo un problema. Pasó esto y esto y esto. Y él se quedó así pensando y se me quedó viendo porque pues yo estaba llorando, ¿no? Y desesperado. Y le manda a hablar a una persona encargada de lo administrativo o de lo contable y dice, ¿sabes qué? Lo que necesite el muchacho yo lo voy a correr por mi cuenta. Sensacional. Y yo estaba así que no me lo creía, ¿no? Me dijo, yo lo voy a ayudar al muchacho y yo no te preocupes, no sé cómo pagárselo y yo creo que la única manera, si me va bien un día y Dios me ayuda, yo le voy a regalar un concierto para toda su gente de aquí, para las enfermeras o que se han portado maravillosas. Y pasaron como 10 años y no le di un concierto, le regalamos 2 conciertos ya. ¡Qué padre! A todas las enfermeras en el auditorio del hospital. Ajá. Y las 2 enfermeras que atendían a mi papá estaban ahí, las subí al escenario. ¡No, pues es tu ángel! Sí. Tengo que hacer una pequeña pausa comercial. Estamos con Pablo Montero, el minuto que cambió mi destino. Y así como nos acaba de relatar historias extraordinarias, también hay historias muy fuertes y muy sensibles. Oliver, que era su hermano, su gemelo, su todo, fue asesinado. Y Javi, su otro hermano, también fue asesinado. ¿Por qué los asesinaron? ¿Quién los asesinó? Con esto regresamos. Ha sido muy complicado, ¿no, Pablo? O sea, tu papá con un balazo en la cabeza. Luego a tu hermano Oliver lo asesinan en una carretera. ¿Esto es lo correcto? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Pues está la inseguridad muy dura. Nos hemos preguntado y pues quisieron, yo creo, detenerlo en un retén ¿De narcos? De narcos, sí. Entonces, no sé si era, no sé si lo querían secuestrar o no sé si lo confundieron conmigo. ¿Te parecía? Yo, sí, y yo creo que eso fue... Y él no se paró y obviamente ya cuando se pasó y el lugar donde estaban parados, le dispararon. Dispararon con un rifle de alto calibre y le alcanzaron, entró la bala por atrás y por el asiento y le dieron a la altura de este lado, ¿no? Por atrás.
y no se quiso parar, ¿no? Entonces yo creo que se fue manejando y era muy pues era un hombre muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente se desangró y se pues nomás se orilló en la carretera y ahí fue donde ¿Qué dolor tan fuerte, no, Pablo? Pues lo que he de haber pensado, ¿no? Todo lo que... O no tener la... No sé si las fuerzas no le daban para marcar o para llegar a un lugar para que lo asistieran. O no sé. La verdad que solamente él sabe lo que pasó y lo que sintió. A mí la verdad que fue el golpe más duro que me ha dado la vida. Y obviamente lo de mi hermano Javier también, pero... Yo tuve la oportunidad de conocer tanto a Oli, que fue mi amigo, sí, como a Javi. Dos tipazos, ¿no? De grandes seres humanos. ¿Y a Javier qué? ¿Por qué lo asesinaron a Javier? Él fue... A tales horas no podías ir al centro de la ciudad... Y él andaba con otra persona, era una señora, no me acuerdo, y pues tuvieron una bronca con unos tipos y Javier, yo creo que no midió las consecuencias y él se aventó y estos eran, yo creo eran muchos, ¿no? Y obviamente lo picaron, ¿verdad? Sí. Y él era... Lo cuchillaron, pues. Era un peleonero, ¿no? De Javier y no midió las consecuencias de que iban a reaccionar de esa forma, ¿no? Dijo, ha de ser nomás de palabras, ¿no? Es como... Hace poquito yo estaba viendo un video esos que recorren las redes sociales de un chavo que se bajó de su carro, un taxista o no sé quién era, y le empieza a gritar a otro chavo y el chavo... Y todavía se le avienta más y le... Entonces el otro sacó no sé qué del carro y lo balaceó. Entonces no sabes nunca lo que va a pasar, ¿no? A veces uno cuando va en el carro te enojas y... ¿Ya estás tranquilizado tú, Montero? ¿Mande? ¿Estás tranquilizado tú? Sí. Porque eres muy bravo. O sea, no vamos a... Porque te estoy entrevistando, pues, ¡ay! La hermana en gracia ya se rompió Pepe Montero. No, eres bien peleonero. Sí, no, pero ya obviamente vas, Si antes era de que era muy impulsivo, ¿no? Y muy atrabancado y todo eso, obviamente vas madurando, ¿no? Con los golpes que te da la vida y las cosas que vives y lo que yo he pasado, ¿no? Las noches, los días, los sufrimientos que he pasado, los llantos que he pasado en mi soledad, cuando a veces te desesperas, ¿no? Y obviamente a mí cuando... A mí Oli me ayudaba mucho, era mi mano derecha y me apoyaba mucho con todos los proyectos, con mi trabajo, con las ideas, en la parte creativa, ¿no? Siempre tenía algo nuevo, ¿no? En la mañana se despertaba, oye, carnal, tengo, ¿cómo ves si hacemos esto? ¿Se me ocurre esto? Y siempre teníamos cosas en puerta y cosas que tenían mucho éxito, ¿no? Todo lo que realizábamos juntos, ¿no? Lo último que hicimos fue... lo del Teatro de la Ciudad con la Orquesta Filarmónica, que fue un gran concierto, y después de ahí nos fuimos a dar el concierto, que fue el primer concierto que se iba a llevar a cabo de este proyecto, de este concepto, que fue en la Plaza de Toros, el Relicario en Puebla, y fue un lleno total, y entonces de ahí íbamos a ir al Coliseo de Torreón, y ya no se pudo llevar a cabo con él, ¿no? Yo ya lo hice solo, pero obviamente al asimilar que ya no estuviera, el hermano, el compañero, lo que hemos vivido, lo que vivimos toda la vida, el estar solo ya, él es el que estaba en la parte también de las ventas, ¿no? Él se va muy bien con todos los empresarios, ¿no? Y atendía muy bien a la gente que... O sea, dejó un hueco gigante. Sí, entonces me costó mucho tiempo en lo que yo asimilaba y llevaba ese luto, ¿no?, que debes llevar y aceptarlo, ¿no?, y aceptar vivir con ese dolor, porque sí, al principio sí, obviamente cualquier pretexto y era, pues, para perderme en la casa de un amigo y ahí, pues, a platicar y a llorar y así, ¿no?
Entonces fue muy, 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 muy doloroso. Te veo bien físicamente hoy, te veo centrado, pero tuviste momentos muy fuertes también, de mucho reventón también, de problemas hasta con las autoridades. Pero no fue... ¿Eso ya quedó atrás, Pablo? O sea, porque no vamos a caer en repetir y demás. No, eso fue hace mucho. Yo te ¿no? quiero preguntar si estás bien. Eso fue hace mucho tiempo, antes de todo esto que estamos hablando, pero obviamente después... Después de lo que me pasó y de este dolor que te causa el perder un ser querido de esa manera, obviamente, quieres es encontrar una salida, obviamente te tomas y te viene el sentimiento y obviamente, pues es difícil, ¿no? Porque estás con amigos y estás recordando y... Pero obviamente esa no es la manera correcta, ¿no? Yo creo que la manera correcta es como a él le gustaría que estuviera, o le gusta, porque han sido mis ángeles, porque siempre están ahí cuidándome y siempre me están pasando cosas buenas, ¿no? En cuestión laboral, siempre me están mandando cosas muy importantes y cosas muy bonitas. Tú eres un suertudo, ¿eh? Eres un bendecido, un tocado por Dios. Trabajo mucho también, ¿no? Ah, no, claro, pero sí eres un bendecido por Dios, estamos de acuerdo. La verdad es lo que dice mi mamá, ¿no? Siempre ha sido, desde que me fui... De Torreón me dijo, ¿sabes qué? Tú, siempre enfócate y ponte en manos de tu padrino, que es Dios, y siempre va a estar ahí contigo. Y la verdad, siempre yo he sentido que está conmigo, ¿no? Y obviamente he pasado por cosas que pasa. Yo soy un ser humano y me puedo equivocar como cualquier otro. Pero también he sido una persona muy, muy, muy entregada a su trabajo. Me preparo mucho. Me sacrifico muchas cosas también, me preparo también yo físicamente, claro. Muchos sacrificios, ¿no? Que la gente no se da cuenta. Entonces, yo creo que todo eso se gana, todo el esfuerzo y el sacrificio de cualquier ser humano ante un proyecto, ante tu trabajo, siempre te va a traer cosas muy buenas, ¿no? Cosas positivas. Buenas oportunidades que hay que saberlas escoger, porque así es, ¿no? Pero yo creo que cuando estás trabajando y eres una persona de bien, siempre te van a mandar, obviamente pasas por altibajos, ¿no? Como todo ser humano, ¿no? O hay unos que no pasan, pero a mí me tocó pasarlos y no me voy a quejar, ¿no? Ya los viví y ¿Le reclamaste a Dios en algún momento, Montero? A veces sí, cuando he estado solo le digo que por qué a mí me tocó esto, ¿no? Yo siendo una persona tan deportista, tan entregada, que la verdad, pues son retos y pruebas que te pone Dios para que realmente las superes, ¿no? Y para que seas también un ejemplo después. Yo vine a esa tierra a algo, ¿no? Y vine a hacer una misión. Vine a hacer algo bueno, por algo Dios está conmigo y yo estoy con Él, porque tengo que no nada más en mi trabajo, y sino apoyar y poder dejar un ejemplo y también llevar ese ejemplo a la gente, no nada más de aquí para acá, ¿no? Sino estar en actividad. Y tienes que ser muy fuerte, ¿no? Tienes que tener muchos pantalones para poder salir adelante después de todo lo que te estoy diciendo, seguir adelante, estar parado firme con esas ganas, con esa fe, con esa hambre, ¿no? Siempre de estar queriendo hacer cosas nuevas. Yo creo que somos en mi casa y por decir Oli y un servidor somos personas muy emprendedoras, lo traemos de mi padre, ¿no? Claro. Y muy inquietos, queremos estar siempre creando cosas nuevas, entonces eso siempre te va a tener vigente. Hoy, Pablo, te casas y un día casi te muere Dani. Con esto regreso a la recta final de este programa con esta historia. Pablo Montero, el minuto que cambió mi destino.
¿Por qué tardaste tanto, Pablo Montero, en casarte? Te casaste ya grandecito. Porque no quería. ¿No querías? No quería. Todavía casado, estaba, no me caía el 20, ¿eh? No, pues, oye, la verdad. ¿Y sí pasó algo en tu noche de bodas o eso fue un chisme? No. Ah, honestamente. Mira, estábamos una bola de amigos de Torreón y aparte fue la boda civil. Y después de la boda civil me fui con mis amigos y mis amigas a playa. Eso fue lo que pasó. Pero tranquilo, ¿no? Bien. ¿No le puse el cuerno ni nada? No. Ok, bueno. Pasemos a lo importante. ¿Cuánto ibas casado? 5 años. ¿Y cómo vas? Bien, muy bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿Ahora sí ya te cayó el 20, Pablo? Sí, obviamente a nadie, ¿no? Yo creo que los primeros 6, 7, 8 meses. O sea, como... ¿Se te olvidaba que estabas casado? No, pero de repente... ¡Pablo! No se te olvida, pero no... O sea, obviamente quieres hacer lo que hacías antes, ¿no? Y no se puede. Entonces, yo siempre viví solo y he sido muy independiente. Entonces, de repente, no, como que no me caí el 20 de que ya no podía hacer ciertas cosas, ¿no? Y bueno, pues la verdad que yo estaba acostumbrado antes de casarme, pues salía con muchas personas, ¿no? Con muchas mujeres. Amigas, sí. Salía con una amiga, con otra amiga, iba a cenar donde los días que tenía libres, pues salía con amigas y amigos, ¿no? Y entonces ya no se podía por respeto y aparte porque pues ya no puedo tener una relación de invitar a una chava a cenar y eso pues no se puede, ¿no? Entonces, eso, después de que yo quería hacer lo que yo hice lo que yo quise, ya no se podía, ¿no? Entonces fue poco a poco cambiando eso, ¿no? ¿Y tienes dos hijas? Dos hermosas princesas. ¿Dani y? Carito y Dani. ¿Qué edad tiene Carito y qué edad tiene Dani? Caro acaba de cumplir 5 años, el 27. Le hicimos una fiesta muy, muy bonita ahí en la casa. Y Dani cumple el 24 de mayo, cumple 3 años. Y con Dani, la verdad que sí, como ¿Qué, dice... ¿Qué le pasó, Pablo Montero, como a dice, Dani? Como dice el nombre del título de tu programa, el minuto que cambió el minuto que cambió mi destino fue cuando pasó lo de Dani. ¿Qué pasó? Que, fíjate, ella tenía neumonía y nosotros no sabíamos. Tenía 15 días de nacida, estaba muy chiquita. Y de repente yo la veía mal, ¿no? Estaba en su cunita y me la llevo a acostar conmigo y la abrazo, ¿no? Me acosté y la tenía en mi pecho. Y la estaba viendo y viendo, observando, porque sí la veía mal. De repente la estaba checando cada rato, por algo pasó, ¿no? Dios me mandó a que estuviera ahí o que no saliera a la farmacia o qué sé yo. La cosa es de que estuve exactamente en ese momento ahí, o ese minuto ahí, porque fue cuestiones de 3, 4 minutos que pasó de que la vi, la cargué y ya cuando la tenía aquí en mi pecho, de repente en una de las veces que la volteé a ver, estaba completamente, de repente la sentí fría, ¿no? Y estaba completamente morada. Entonces, el oxígeno. La agarré y estaba pues ya ida, ¿no? Estaba como desmayada. Como un trapito, ¿no? Así, ¿no? Todo lo tenía, no respondía. Su cabecita la tenía caída y toda. Entonces le grité a Caro. Y, ¿a tu esposa? Sí. Y más y más. Y no respiraba. Pasó como un minuto y no reaccionaba. ¿Y qué hiciste? Pues la verdad que dije, oye, la puse en la cama y se me fueron todas las fuerzas, ¿no? Como nunca me había pasado en la vida. Se me fueron todas las fuerzas y me derrumbé en el piso. Y dije, no, Dios, no me puedes estar mandando esto después de todo lo que he pasado. No me puede estar pasando esto. Y con una bebita que apenas acaba de llegar al mundo... Y de repente como que sentí una fuerza por dentro y me levanto y ella estaba en la cama y empecé a darle los primeros auxilios. Ya había pasado como 2 minutos
y ya estaba totalmente fría y moradita toda. Empecé a oprimirle el pecho y nada, y la empecé a cargar otra vez, y obviamente yo desesperado y sin fuerza, ¿no? Lo más que pude sacar de fuerza, porque estaba derrotado ya. Ya los dos estábamos hincados. Caro de plano se salió ya del cuarto. Y la agarré y le di de respiración de boca a boca. Y nada, le empecé a seguir dando. No la quería dejar ir, ¿no? Hasta que la agarré otra vez, le di respiración de boca a boca. Y le empecé a oprimir otra vez, y luego la cargo y la empecé a mover. Por favor, le decía también a ella: Dani, por favor, no nos dejes. Y en eso empezó a respirar. Cuando empezó a respirar, la agarro y le digo: mi amor, por favor, yo llorando, ¿no? Y así como estaba, no sé en qué estaba, si en pijamas, como estaba, así me salí corriendo. Nos salimos, Caro, gritándole a Caro, iba bajando las escaleras, que preparara el carro y vámonos. La camioneta, nos fuimos, y yo le iba hablando y le iba viendo, y iba pues con los ojitos idos, ¿no? Le dije: por favor, chiquita, aquí estamos tu mamá y yo, por favor, sé fuerte, aquí estamos nosotros. Y si estás aquí es por algo. Llegamos al hospital y corriendo, así como llegan la gente con sus... En este caso, cuando llegas con tu hijo chiquito, imagínate cómo llegas gritando al hospital y pidiendo auxilio, ¿no? Entonces, obviamente, fuimos al hospital Los Ángeles y nos recibieron. Ya nos conocían también porque en urgencias, porque habíamos llevado a Carito, porque le había pasado algo con el reflujo. Entonces, cuando estaba chiquita. Entonces, la atendieron... Oye, porque a Pablo Montero lo conoce todo el mundo, pues. Y la atendieron inmediatamente y, total, ya para no contarte todo en ¿Y cómo detalle, está? Dime cómo está Dani hoy, en este 2017, ¿cómo está esa chamaca? Pues está hecha un toro. Una muñeca. ¿No? Sí, está hermosa, las dos están, es una muñeca, están hermosas. Y la verdad que Dios me mandó dos hijas, siempre como las quise, así están, ¿no? Dos princesas así, ¿no? Mis hijos son muy parecidos a mí, morenos y todo. Fíjate, y las niñas. Se me había olvidado hablar de los hijos y todo eso, sí, pero Pablito, bueno. ¿Están bien tus chamacos? Sí, Daniel llega en unos días, porque vamos a ir a la embajada a... porque está ahorita está registrado ahorita ya con sus apellidos de la mamá. ¿En Costa Rica o en Los Ángeles? En Costa Rica está uno de Los Ángeles y otro de Danielito. Entonces le voy a sacar su acta de nacimiento de mexicano. Nacimiento aquí mexicano ya con mi apellido. Entonces viene a eso en unos días y Pablito muy bien, ¿no? Ahorita es súper deportista. Él va a estar en la película que voy a hacer. Él va a ser el personaje mío cuando está chiquito. Y te voy a pasar para ahorita van a ver imágenes de lo estamos viendo ya desde ese instante de todos de los niños y de las niñas, pero la verdad que fue algo muy muy difícil. Estuvo un mes en terapia intensiva en el hospital Los Ángeles, y con la verdad que se portaron de maravilla. El primer día que nos dijeron: es que se tiene que quedar aquí, nosotros aquí nos vamos a quedar. Me dijo: no, es que no tiene caso que se queden aquí, tienen que irse a su casa a descansar, por favor, aquí las vamos a atender bien, la tenemos en vigilancia permanente. Y la verdad que es así, ¿no? La cuidaron y un saludo a las enfermeras. ¡Qué chulada! De terapia intensiva. Es más, una de ellas se vino a trabajar con nosotros, Lucecita, y es la nana de Dani. Ajá. Entonces, desde que nació, porque obviamente necesitaba cuidados después en la casa, de muchas cosas, ¿no? De nebulizaciones y muchas cosas. Pero ahorita está hecha... Oye, Montero, me queda muy claro algo, y con eso me despido. Le hice una canción, por eso. Se llama Ojitos Bonitos, que la saqué en la novela de Mi Corazón es Tuyo. Era el tema de salida. Le hice esa canción dándole gracias a Dios porque después de que ella pasó por todo esto, como a los 6 meses de que ya le pasó todo esto, a partir de ahí todas las mañanas se levanta con una sonrisa. Entonces habla de eso, ¿no? De
de su sonrisa y de darle gracias a Dios porque me da esa sonrisa todas las mañanas. Montero, con esto me despido y me queda algo muy claro. Eres un consentido de Dios. Dale gracias a eso. Siempre. Hasta siempre, Pablo Montero. Gracias a toda la gente, que Dios me los bendiga. Y bueno, aquí estamos. Hasta siempre, Pablo. Gracias. Aprendí mucho, gracias. Gracias. A usted, gracias. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, 9 de la noche, tenemos otro Minuto que Cambió Mi Destino. ¡Se oye! Gracias, Pablita. Fue el minuto que cambió tu destino. En esta carrera uno tiene que luchar para que lo que hacemos no se quede en ser una cara bonita, sino que te reconozcan como actor, claro, y que tu trabajo sea respetado. Claro. Entonces tomé la decisión de hacerlas a Aparicio y creo que fue lo mejor que pude haber hecho, no nada más en mi vida, sino en mi carrera. Porque tuve la oportunidad de entrar a una pantalla fresca, a crecer. Creo que es un proyecto que hizo crecer la televisión de este país. Yo estaba pasando por un momento económicamente difícil en mi vida, pues, en ese momento, antes no de comenzar lana. Desaparicio. No tenía lana, estaba como en gran medida sobreviviendo porque mucho de mi dinero lo había invertido también en mis producciones. Y me acuerdo un día hablando con mi mamá, le dije, es que no me cae trabajo, ma. Y yo creo que la próxima semana, si no llega nada, voy a comenzar a prostituirme. Oye, pero, ¿y alguna señora llegó a tasar alguna cantidad? Muchas. ¿Serio? No una, muchas. Yo me acuerdo que cuando estabas en Venezuela, tú tenías una pareja, tenías una novia, uh-huh. El asunto iba, hasta donde recuerdo, corrígeme, muy serio, para casarte y todo el asunto, ¿no? Pues como tal nunca hubo ni fecha ni nada, pero yo cuando hago las cosas, las hago al 100%. Y se ha tenido que besuquear, y ha tenido que hacer escenas hasta de campo, por ejemplo, con Amaya, que el cuate está muy galán. Celos, la verdad es que no. Y creo que conforme he ido creciendo, conforme han pasado los años, conforme creo que pues de alguna manera he ido madurando, creo que mucho menos. Pero la vida misma es el amor. Yo he dicho varias veces que el gran sueño en mi vida es formar una familia, convertirme en padre de familia.